This video is brought to you by Nicatrip, the Nicaragua travel app. Download it on the App Store for iOS and Google Play for Android to start planning your Nicaragua vacation today. Cambiemos de escenario, y dado que León tiene numerosas iglesias, no podíamos dejar de visitar algunas de ellas. Nos encontramos en la iglesia San Francisco, ubicada a escasos metros al norte del Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdián. Aunque con poca ornamentación, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Tiene una mezcla de varios estilos arquitectónicos, con paredes de adobe, contrafuertes externos y techo de teja a dos aguas. Podemos identificar un estilo ecléctico en el frente, mientras que en el interior tiene un estilo colonial barroco, con una nave central y dos pequeñas laterales. En el siglo XVIII, aquí se originó la religiosa y tradicional Purísima o gritería el 7 de diciembre, en celebración a la Inmaculada Concepción de María. También rinde tributo a San Benito de Palermo, en actitud penitente durante la Semana Santa. Este santo, después de la Virgen de Mercedes, patrona de León, es considerado el más venerado por la feligresía católica leonesa. San Francisco fue construida en 1693, junto con el convento donde ahora es un hotel con el mismo nombre. La iglesia ha sufrido muchos cambios y reparaciones. Su fachada fue reconstruida en 1960.